¿Le tenés miedo a Vanessa? No, yo no tengo miedo a nadie. Respeto tengo. Respeto. Tengo respeto a toda la gente, no solo a ella, a todo el mundo tengo respeto. Sí. Por eso creo que la gente me quiere, si no, tendría las puertas cerradas en todas partes. Sí, claro, claro. Decí, decí, ven tú, dale. En varias oportunidades Vanessa hizo referencia a que te considero un vago, que vos no aportabas, que no laburabas. Mirá, siempre trabajé, gracias a Dios tuve trabajo, estuve sin trabajo, sí, como todo, ¿no? Toda persona, ¿no? Todo ser humano. Pero sí, tuve bastante, siempre trabajé. Yo estuve hasta los 6 años acá viviendo, atrás de la casilla, le estaba mostrando acá al periodista, donde vivía con Vanessa. Y que a los 6 años lo separamos. Cuando tenía 6 años Lauti, lo separamos. Y bueno, yo sigo viviendo acá. Después me fui a la casa de mi mamá, que queda 3 cuadras, por malos recuerdos que me traía, entonces me fui para allá. Rana, ¿y cuándo te reencontraste con tu hijo? Porque Vanessa dice que 25 años estuviste ausente. Bueno. Bueno, mirá, te cuento. Me separé, bueno, y empezaron la escuela, el William Morris, Varela. Y bueno, había que pagar inscripción, fuimos de eso, pagué todo yo. Fuimos, mirá, mirá si lo abandoné. Me quedé de los nenes y me fui al juzgado de menores de Quilmes. Hice ¿cómo se llama? El régimen de visita. Me tocaba lunes, miércoles y viernes y sábado y fin de semana por medio. Y bueno, entonces a ella le preguntaron, ¿qué quería? ¿Plata? No, ella dijo, quiero que le pague la escuela a mis hijos. Bueno, le dije, firmamos todo, ella no quería, yo no, de él no quiero plata. Me dijo, mira, me acuerdo cuántos años que pasaban, ¿no? Y me dice, bueno, ahí están el juez de menores de ahí, de... ¿Daniel? En Quilmes. Sí. Ella ayer aseguró, perdón que arranque con esta pregunta, pero me interesa saber primero cómo estás. Y ella ayer aseguró que vos no sentiste... ni sentís la muerte de Lautaro. O sea, quiero saber de tu boca cómo te estás sintiendo y por qué ella puede saber cómo te sentís vos y que esto para vos no significó nada. Eso es lo que más me molestó. Claro. ¿Cómo ella sabe? Que convive conmigo, ella duerme conmigo, está conmigo, viaja conmigo. ¿Cómo puede saber ella que yo no me tocó? ¿Cómo no me va a tocar? Por más que... Ponele que como ella dice, que nunca estuve con mi hijo. Soy el padre y creo que por más que no haya estado yo con mi hijo, me va a doler porque es mi sangre y mi hijo y que es mi hijo. Claro. ¿Eh? Claro. Daniel. Pero eso que me molestó mucho, me molestó mucho, mucho, mucho. La verdad que yo nunca esperé de ella que diga eso, ¿eh? Nunca esperé. ¿Eh? No, a todos nos sorprendió, nos pareció muy fuerte porque categóricamente lo sentenció, lo decretó, inclusive lo repitió. Te pregunto, ¿cuántos hijos tenés vos? Yo tengo a Lautaro con ella, a Lautaro y a Abril. Y ahora con mi nueva pareja tengo a Benjamín, el novita. ¿Y cómo estás con Abril? No, no, hubo un problemita que cuando... Ay, Dios. Ella está... No lo hablamos. ¿Qué pasó con Abril? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema con Abril? No sabemos, Daniel, bueno. ¿Eh? Dijo las peores cosas de él, ¿no? Bueno. ¿Qué...? Tocamos un tema del que no querés hablar por casualidad. Daniel, perdona, no sabíamos. No sabemos. ¿Qué pasó? Mirá, te la hago así cortita. Era el cumpleaños de 15 de ella y ¿sí? Me venían a invitar que vaya al cumpleaños, bueno. Y venían siempre, hasta Vanessa vino a hablar con mi señora, a decirle que no falle porque había que pagar los platos, qué sé yo, que no fallemos. Y bueno, y después vino Lauti y me dijo, pa, no vayas porque... Porque va a entrar con el Gordo Leo, me dijo. ¿Con quién? ¿Cómo va a entrar con el Gordo Leo? El Gordo Leo es la pareja de Vanessa. Ah, Vanessa. ¿Y entonces? Va a entrar con el Gordo Leo. Entonces yo le dije, ¿por qué va a entrar? Ah, Leo, entonces estoy muerto en vida, le dije yo, ¿viste? Si yo estoy vivo, ¿cómo va a entrar? Bueno, está bien, digo. Entonces yo no voy. Entonces el auto dijo, no vaya, papi, no vaya, me dijo. Bueno, y nos fuimos. Y Abril se ofendió. Ay, porque yo no fuimos. Y ahí, bueno, no me habló más, ya se puso la madre. Daniel, y que, bueno, yo no iba ahí a aplaudir como entra. Así. Daniel, ¿y por qué pensás que tu hija decidió entrar con el Gordo Leo y no con vos? La verdad que pregúntensela a ella. ¿Pero te dolió? Y bueno, vive con la madre. Y... ¿Te dolió? Sí, me dolió. Sí, que me dolió. ¿Cómo no vive mi hija? Sí, sí, por sí, supuesto, sí, claro. Sí. Claro, pero claro. Más allá de eso, me da la impresión bueno. Como que lo que está contando el Rana habla de una intimidad de él para con
Lautaro, claro, claro. Que evidentemente para evitar un dolor de cabeza lo advierte a su padre, diciéndole, claro, no vengas por tal motivo. Claro. Me da la impresión como que entonces tenía una muy buena relación con vos. Siempre quiso mediar. Sí. Lautaro siempre estuvo conmigo. Mirá, yo le pagué la escuela a los dos, lo vestí. Vayan al Willamorre a preguntar, ropa de el uniforme de gimnasia, zapatillas. Aparte todo eso le compraba aparte a ella. Y cuando me tocaba la visita a mí, íbamos a la casa de mi mamá, le llenaba la heladera, le compraba celular, todo, todo. Sí. Yo por eso, no sé por qué se agarra totalmente conmigo, opuesta, Vanessa. A ver, si yo no... Según la propia Vanessa, fue un padre ausente. Sí, y además, sé, de hecho, más allá de ser un padre ausente, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque vos contás todo lo que le comprás, pero... El papá, además de comprarle cosas, sí, es otra cuestión. No, es criarlo, darle amor. Ya va a pasear. Y presencia. Pero no, digo, no darle... Exactamente, no, Vanessa, darle material, amor también. Vanessa nos cuenta ayer... Yo lo llevo a pasear si me tocaba todos los fines de semana. Vanessa nos cuenta ayer, por ejemplo, que Nova tenía agendado a su pareja como el viejo y a vos como el rana, que no te trataba como papá, no te consideraba el papá. Bueno, quizás eso es lo que le pasa a Tarena también. Okay. Es la persona que lo crió y lo siente como su padre. Porque no me tiene como papá con... Mirá el video de Lesa que me hizo acá en la esquina, viejo, viejo. Sí. Y él venía con la moto, viejo, viejo, levantate, viejo. Venía con la camioneta, estaba así, dale, viejo, va, oh, vení, vos toma los mates, viejo. Él me decía viejo también a mí. Y está bien, cada uno agenda como quiere. Te duele, Rana, ¿no? Igual. ¿Qué me duele? Que te digan que para Lautaro vos no eras el papá. El papá era el gordo, y no vos. No sé, Lauti, todo el mundo sabía que yo era el papá de Lauti, y Lauti por todos lados, decía mi viejo el rana, a donde iba. Claro. Ayer, todo lado, ayer... Él iba al asado de los amigos, y los padres de los amigos le decían, vos sos hijo del rana, ¿no? Sí, lo conozco a tu viejo, mi viejo, sí, lo conocen todos, pero siempre bien le hablaron de mí. Daniel. ¿Qué crees que corresponde a tu nieta, a la hija de Lautaro... ¿Qué crees que le corresponde a Vanessa de todo aquello que en vida fue de Lautaro con él, del Nova, de tu hijo? Bueno, él siempre decía que todo lo que trabajaba era para Lynn, para su hija. Claro. Y bueno, pienso que por ley, lo que yo escucho, mucho no sé de ley, por ley dice que le pertenece ahora a la nena, hasta que salga el otro... Ah. Al otro, si sale el ADN positivo, el otro nene. El otro ADN. ¿Ese ADN está en curso, Daniel? Ya está hecho. Ya está hecho. Uy, lo dijimos que hacer tres veces. Sí, está hecho. Es cierto, es la información que es importante repasar esta información, porque aquí los compañeros decían que este ADN ya se había realizado, pero Vanessa dice que no, que ni siquiera... Porque ella informaba, muestras. Claro, nosotros lo sabíamos de muy buena fuente, que ya estaba hecho, que estaban esperando el resultado, y a Vanessa, la otra parte, le decía que no estaba hecho. Entonces a Vanessa se amparaba en la palabra de la familia, digamos. Claro, claro. ¿Y cuándo te dan el resultado, Daniel? Mira, hubo un pequeño percance, pero a mí no me van a comunicar cuando esté hecho. Se lo van a decir a la chica. Claro, pero es de... que decirte 20 días. En estos días.